Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc y hoy tenemos un video especial. En esta oportunidad vamos a estar analizando algunos tips fundamentales para pescar en arroyos y ríos pequeños. Si estos son los ambientes que a vos te gusta pescar, este video es ideal para vos. No te muevas de ahí, acompáñame a descubrir la forma correcta de pescar arroyos y ríos pequeños. El primer punto a analizar a la hora de abordar este tipo de lugares es tomar el pH del agua. Saber si el ambiente que vas a estar pescando es alcalino o ácido. Eso te va a dar una orientación del tipo de biodiversidad en cuanto a insectos que podés llegar a encontrar en ese ambiente. Es fundamental que tomemos este pequeño detalle en cuenta. Si es alcalino, muy posiblemente, la cantidad de bichitos y el tipo de bichitos que haya en ese ambiente sea mucho mayor y de mayor diversidad al que encuentres en un ambiente ácido. Por ende, te va a dar una orientación de los insectos y tipos de mosca que podés llegar a utilizar. Analicemos en profundidad aquellos ambientes en los cuales podés encontrar este tipo de insectos. Ahí pueden observar. Llegan a ver. Ahí, como ahí, la temperatura es muy fría en el arroyo en este momento, por ende, como pueden observar, no hay prácticamente movimiento. Eso quiere decir también de que no hay demasiado desplazamiento en el agua de insectos que activen o que permitan a las truchas estar alimentándose y activas. Importantísimo, el agua está muy muy fría, se siente la mano. A ver qué encontramos acá. Vamos a observar movimiento. A ver esta piedra que es grande. Miren acá lo que tenemos, el tamaño. La verdad que muy importante, como pueden observar acá, la cantidad de alimento, y fíjense que están sin movimiento. Miren acá. Mucha comida, mucho alimento. Pueden observar que no reaccionan tampoco. El tema de la temperatura también influye en la actividad. Miren el tamaño de estas ninfas. Impresionante. El tomar el pH del agua te va a dar una idea más clara del tipo de ambiente que vas a estar pescando. Recordá que en un ambiente alcalino tenés mucha más biodiversidad de insectos y bichitos que en un ambiente ácido. También recordá que un ambiente alcalino es próspero a tener más vegetación en el agua y eso hace que tenga mayor biodiversidad del ambiente. Por ende, este pequeño detalle te puede orientar mucho en cuanto a las moscas que puedes llegar a utilizar. Analizar en este video es tomar la temperatura en el agua. Eso te va a indicar
la actividad que podés llegar a encontrar en ese ambiente en ese momento. Es fundamental tener en cuenta de que si la temperatura del agua es de 2 grados o menor, muy posiblemente no tengas nada de actividad en el agua. Precisamente los peces van a estar muy quietos, van a estar prácticamente en reposo, aletargados, precisamente por la falta de oxigenación que tenga el lugar y por la baja temperatura que tiene el agua. A tener en cuenta también de que si la temperatura del agua es mayor a los 20 grados, muy posiblemente pase lo mismo. No así si la temperatura oscila entre los 5 grados, 7 grados a los 15 grados. En esas temperaturas podés tener muy buena actividad y los peces van a estar moviéndose por el agua y buscando comida. Muy posiblemente la actividad en esas temperaturas sea la ideal para que logres pescar ese ambiente. El tercer punto a tener en cuenta es el hecho de acercarte al arroyo o río que estés pescando y dar vuelta a una roca de las que están en el agua. Al darlo vuelta te vas a dar cuenta de la cantidad de insectos o bichitos que están pegados ahí debajo. Si tenés idea más o menos de qué tipo de insecto es, vas a poder optar por la mejor opción a la hora de elegir una imitación. De esa manera va a mejorar radicalmente la pesca que vayas a hacer en ese ambiente. Ni hablar si das vuelta a la roca y ves que los insectos pegados en esa roca reaccionan al sol instantáneamente. Eso te puede dar una idea también de que la temperatura en el agua es la ideal. Ahora, si das vuelta a la roca y los insectos están pegados, prácticamente congelados y duros allí debajo, muy posiblemente el agua esté demasiado fría y no haya actividad en el ambiente, o menor actividad de la que está acostumbrado. Por ende, te va a convenir esperar un poco y pescar cuando el agua se caliente un poco más. Como vamos a ver a continuación, te voy a mostrar en el momento en el que damos vuelta a una roca y nosotros observamos los insectos que están debajo pegados. Esto es lo que tenés que hacer cada vez que visites este tipo de ambiente. Ah, se mueven ahora, ¿eh? Mirá acá arriba el dedo. ¿Ves la diferencia? Sí.
punto a analizar a la hora de abordar este tipo de ambientes, tanto en ríos y arroyos pequeños, es el hecho de la forma correcta en la cual vos te vas a acercar a pescarlo. Lo ideal es hacerlo de la forma más sigilosa posible, hacer el menor ruido posible, no presionar demasiado con el peso del cuerpo y con el movimiento brusco de los pies sobre la orilla del lugar. Eso generaría que se espanten los peces y obviamente va a empeorar la pesca que vos vas a lograr. Por eso te recomiendo siempre que pesques este tipo de ambiente que comiences a pescarlo lo más lejos posible de la orilla. A medida que vas lanzando desde la orilla hacia la otra, vayas acercándote lentamente y sigilosamente, fundamental. De esa manera vas a mantener y conservar el ambiente tal cual se encuentra sin espantar los peces del lugar. A la hora de pescar en este tipo de ambiente es fundamental definir qué tipo de equipo vamos a utilizar para pescar este tipo de ambiente. Si el arroyo es muy pequeño, es muy chico y las truchas no son de gran porte, lo ideal es que utilices equipos pequeños, equipo 2, equipo 3. Son equipos pequeños, equipos en los cuales te vas a poder desempeñar y manejar con mucha comodidad en este tipo de ambiente. Ahora, si vas a ir a pescar ambientes más grandes, como por ejemplo ríos más caudalosos, más profundos, más rápidos y los peces más grandes, te recomiendo de que pases a utilizar algún equipo un poco más grande, un equipo 4, un equipo 5, un equipo 6, son ideales para ese tipo de ambientes. Y si vas a pescar lugares como por ejemplo el río Paraná pescando dorados o el río Limay por ejemplo pescando grandes truchas, te voy a recomendar que utilices equipos aún más grandes, equipo 7, equipo 8, equipo 9, son ideales para ese tipo de pesca. Pero ten en cuenta que muchas veces el equipo que vos utilices va a definir la calidad de pesca y los resultados de pesca que tengas en ese ambiente. Así que aprender a elegir el equipo correcto para pescar cada ambiente es fundamental. Quiero invitarte a que descubras mi página web, es www.mauroinc.com.ar. Allí vas a encontrar un montón de artículos exclusivos del canal y productos ideales para todos los pescadores con mosca. Vuelvo a repetirte la página, no dejes de visitar www.mauroinc.com.ar y descubrí productos exclusivos que solo allí vas a conseguir. Quiero aprovechar y hacerte una invitación especial para que formes parte de nuestra comunidad del canal. Sí. Justo aquí debajo, en el botoncito que dice unirse o unirme, lo presionás y vas a encontrar tres niveles diferentes con diferentes beneficios exclusivos para vos. Sí, dentro de los beneficios que vas a obtener al formar parte de nuestra comunidad, vas a tener el acceso exclusivo a un video en vivo todos los meses para miembros del canal, el formar parte de un grupo de WhatsApp solamente para miembros y el sorteo que realizamos nosotros, un sorteo mensual, entre los miembros que forman parte de nuestra comunidad. Estos son algunos de los beneficios exclusivos que tienen aquellos que forman parte precisamente de esta comunidad.
Al formar parte de nuestra comunidad, nos estás ayudando nosotros a seguir mejorando la calidad de cada uno de los videos que disfrutás aquí en el canal.